Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer estar cada semana, los días miércoles, de 12 a 1, aquí en Om Radio. Siempre, como su eslogan lo dice, transmitiendo con mucha energía, con pura energía. El día de hoy vamos a hablar un breve repaso de lo que son las cinco leyes de la ciencia curativa germánica descubiertas por el eminente científico Dr. Richard Herrhammer, del cual tengo la fortuna de ser su discípulo. Tuve la suerte de estar en Málaga, España, aprendiendo de viva voz de esa gran figura, de esa ese hombre que tenía una gran labor en este planeta y era compartir este descubrimiento que él pone a todo el sistema médico de cabeza, pone a todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, que habíamos creído que habíamos descubierto muchas teorías de la medicina, se quedan en teorías. Gracias a las cinco leyes biológicas del Dr. Hammer, podemos hoy tener una visión totalmente diferente del futuro de la medicina. Me da gusto abrazarlos, estrechar su mano fraternalmente como cada semana. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos llame, 01-222-240-7482, creo que ya se quitó el 01, sería 222-240-7482. Para aquellos que quieran la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, que es una música en dos versiones, la música coral que se escucha o se sugiere escuchar en el día, y la música solista que se sugiere escucharse toda la noche. Cuando está enferma una persona, se sugiere escuchar las 24 horas. Puede ser a bajo volumen, no necesita ser un volumen alto, de manera que sea cómodo para la persona, de manera que pueda dormir y que sea algo que no intervenga, que no interfiera con sus actividades diarias. De manera que si alguien quiere la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, con gusto envíenos un WhatsApp. También este WhatsApp que les comparto es para hacer citas de consultas vía Skype o vía online. Y también para que nos solicite información sobre la formación de las cinco leyes biológicas que iniciará en febrero del próximo año y que ya vamos avanzados en la plataforma, las cuales será la formación en línea, y creo yo que va a ser una buena herramienta para que puedan ustedes de forma cercana tomar la experiencia de 17 años de trabajo ininterrumpido con la nueva medicina germánica, hoy con la ciencia curativa germánica, y desde muchos, incorporando muchos sistemas de las llamadas medicinas alternativas a la ciencia curativa germánica, que no interrumpa, que no interfiera, bajo nuevos sustentos de las cinco leyes, no la ciencia curativa germánica, ponerlo en un stand de las medicinas alternativas, porque no es medicina alternativa, es un nuevo descubrimiento que son los pilares de una medicina del futuro que permite entender desde una perspectiva diferente todos los métodos terapéuticos que sobre todo no son supresores, van a ser bien recibidos, inclusive los que son supresores, si uno los hace con conciencia de las cinco leyes. Una cirugía, el Dr. Hammer decía que estaba bien indicada en el momento adecuado, cuando había una interrupción de la ingesta del alimento, cuando había una interrupción del paso, de la salida del alimento, cuando no podía orinar, es decir,
Ahí es indicado una cirugía, un fármaco puede ser indicado en un momento verdaderamente importante de la persona. Es decir, todo tiene una cabida, pero bajo las 5 leyes de la ciencia curativa germánica. Entonces, el WhatsApp es 2221-400645. Anote usted bien, 2221-400645. A ese número podemos compartir la melodía del Dr. Hammer. Le podemos hacer una cita vía online para asesoría o consulta. Siempre es mejor de manera presencial, pero si la persona no puede viajar o económicamente no puede trasladarse, pues bueno, nos acercamos un poquito a esta posibilidad de ayudar. Y también para dar informes sobre la formación. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Brevemente enunciaré las 5 leyes descubiertas por el eminente científico, mi maestro, el Dr. Richard Herrhammer. La primera ley es la ley férrea del cáncer, la ley del hierro. Él habla de esta primera ley biológica, la bautizó antes de llamarse primera ley biológica de los programas especiales sensatos, biológicos e inteligentes que tiene la madre naturaleza, como la ley férrea. Y decía que era de hierro porque esta ley es inquebrantable. Se reproduce al ser leyes en el 100% de los casos clínicos que desee revisarse con un escrutinio preciso, fuerte, con una validez al 100%. De manera que dice que todo proceso de enfermedad, así dice, así se enuncia la ley, tiene un inicio a partir de un DHS. ¿Qué es un DHS? Textualmente sería un choque biológico, un shock, un impacto, un golpe, que tiene tres características: es sorpresivo, es altamente dramático y no compartido. Esas tres características acompañan al DHS y este DHS golpea, impacta, de alguna manera, por decirlo así, a la psique. Así que para el Dr. Hammer, no como el asiento de las emociones, sino como el asiento del alma. Y este golpe al alma, a la psique, repercute en el cerebro. El cerebro, que tiene toda una gran conexión con todo el organismo y con esta parte del alma, manda o envía un cambio o modificación al órgano, el cual puede tener tres caminos: aumentar las células, disminuir las células o parar su función, siempre buscando ante una necesidad determinada aportar un programa especial sensato, biológico e inteligente para una eventualidad inesperada que pone en un momento de jaque a la existencia del ser, que pone en una situación difícil de su propia existencia en relación a la comida, a su protección, a su manada, a su territorio. Esto es bien interesante porque empezamos a hablar de un lenguaje biológico. Es bien interesante porque estas leyes se aplican en toda la naturaleza, también a los animales y también a las plantas. Por eso podemos entender que la parte medular de las emociones, y que muchos han malinterpretado y han tomado este descubrimiento y han hecho plagios descaradamente y a despoblado, han querido robar este gran descubrimiento y han hecho verdaderas mezclas de mal elaboradas, con mal intencionadas. Yo lo creo y lo digo así, lo sostengo, porque no tendría por qué cambiarse normas bien establecidas de conceptos como el DHS, por ejemplo, como BioShock o nueva medicina germánica o conciencia colectiva germánica, como bioneuroemoción o como hemobiología. Es todo un contexto en el que se debería de respetar las 5 leyes, porque son sincrónicas, son perfectas, son reproducibles y son exactas. Entonces, de manera que esta es la primera ley férrea del cáncer o de todas las enfermedades, no importando cualquier enfermedad. El 100% de las enfermedades se rigen bajo estas 5 leyes, a excepción de las toxicológicas, de las traumáticas o de las carenciales o nutricionales.
La segunda ley biológica o la segunda ley es el carácter bifásico de los programas especiales con sentido biológico. En tanto se llega a una solución del conflicto, dice así: todo proceso de enfermedad es un suceso bifásico, es decir, de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Al inicio fue enunciada como la ley del carácter bifásico de las enfermedades, siempre y cuando se llegara a la solución. Y entonces el doctor Hammer nos explica de una manera muy coherente, muy práctica, que el ser humano vive un equilibrio y que ese equilibrio tiene una normotonía, un tono normal, en el que por el día el ser humano entra en simpaticotonía, vamos a decirlo de las 12 a las 12, y que por la noche entra en un periodo de vagotonía. Este ciclo normotónico, eurítmico, permanece siempre y cuando no tengamos un DHS. Las manos están cálidas, tienen buena temperatura, tenemos buen apetito, dormimos, tenemos actividad en la mañana simpaticotónica, simpaticotónicamente el organismo está con energía, con actividad, con ritmo, y en la noche pues está descansando, hay sueño, no hay hambre y repara la energía para otro día de labor. Este es el proceso. Recuerden que la naturaleza le interesa que prevalezca la supervivencia, que no se extinga el ser, cualquiera que sea. Entonces, cuando aparece el DHS, se irrumpe o se interrumpe este equilibrio simpático-tónico-vagotónico o simpático-parasimpático. De manera que al llegar al DHS, la persona con el DHS queda en una fase de simpaticotonía mantenida. ¿Sí? Tenemos una cresta que va en un ritmo simpaticotónico permanente o predominantemente simpaticotónico, en el que la persona entra en un desequilibrio, pensamientos repetitivos, se le va el sueño, la persona va a presentar insomnio, se le va el hambre, la persona puede literalmente llegar a una caquexia, llegar a los huesitos, porque se está consumiendo, deja de comer. El alimento es vital para poder sobrevivir. Las manos y los pies se ponen fríos y entra en un programa de supervivencia. Al llegar a la solución del conflicto, que el doctor Hammer le llama conflictólisis, viene una fase vagotónica A, o viene un valle, ¿sí? Ya se interrumpe esta cresta y viene ahora hacia abajo un valle dividido en dos, una fase A, vagotonía A, un pico de simpaticotonía o crisis curativa, baja a otro valle, una fase postconflictolítica B, y regresa al equilibrio, a la normotonía, a el ritmo simpático parasimpático. En esta segunda fase de simpaticotonía, la primera fase o característica de esta fase, también llamada fase caliente, porque las manos y los pies se ponen calientes, puede haber, ya hay mejor apetito, hay una característica muy importante en la que hay cansancio extremo, puede haber debilidad, puede haber que el paciente se canse tan solo de ir al sanitario, necesita reposar. Pues esto va a depender de la masa conflictual. Puede presentar desde luego muy buen apetito y ya tiene una mayor tranquilidad, ya el pensamiento no es repetitivo, no está pensando en esa situación que tendría que resolver, ya se ha resuelto. Y en esta fase, primero la fase A, ¿sí?, viene una fase inflamatoria, una fase vagotónica A, en la que puede haber cefalea, inflamación, fiebre, todos los procesos infecciosos están en esta fase. Después viene un pico de simpaticotonía en la que se caracteriza porque hay crisis curativa, hemorragias, la intensidad de la cefalea en su punto más alto,
pero hay una característica, aparte de toda sintomatología, por ejemplo, un infarto estaría en un pico de epicrisis o crisis epileptoide. Las convulsiones están ahí en este pico de simpaticotonía y una característica predominante es que va a haber un efecto diurético, una diuresis mucho más acrecentada que como venía el paciente. Después viene una fase B, una fase vagotónica B, que es cicatrizar restitutiva, reparativa, que llega ya a una fase para regresar a la normotonía. De manera que esta es la segunda ley, la tercera ley biológica o la ley del sistema ontogenético de los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico, al inicio anunciada como la ley del sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas al cáncer o con coequivalentes, dice que ahí es una relación bien interesante. Cada ley tiene un punto importante para ir entendiendo todo el contexto de la enfermedad, ¿no? El inicio de la enfermedad, el por qué, la segunda ley, el cómo, ¿sí? Y aquí es bien interesante porque el doctor Hammer se da cuenta de la relación entre el tipo de conflicto biológico, el área del cerebro en la que está comunicado ese tipo de conflicto, ese programa especial de supervivencia, el cerebro que es zona del órgano o del organismo, del cuerpo entero, rige, a qué tejido embriológico pertenece ese tejido que rige, ¿sí? Y cómo se comporta en la fase de conflicto activo o simpaticotonía y cómo se comporta en la fase de curación. Y esto es bien interesante, aquí es un punto de vital importancia porque estamos viendo en una gran medida, estamos llamando enfermedades a procesos de vagotonía o procesos de curación que en realidad ya son reparativos, ya son procesos de curación. Y estamos viendo cánceres donde no los hay. El cáncer, carcinoma ductal infiltrante, para el descubrimiento científico de las cinco leyes, explica que es un tejido que crece para reparar, para rellenar el conducto galactóforo que previamente se había ulcerado y que este crecimiento es inofensivo. Pone no solo en tela de juicio, desmitifica como un castillo de naipes se cae y que muchos ya habían puesto en juicio, en crítica, el concepto de la metástasis. La metástasis desde las cinco leyes es inconcebible, porque si estas son leyes y cada uno de los procesos de enfermedad se cumplen y siguen este proceso, no tendría sentido lo que nos han hecho creer, que la célula se ha vuelto loca, desquiciada, que es capaz de ocultarse por años, que es capaz de viajar a través del torrente sanguíneo camuflajeada porque el sistema supuestamente defensivo no puede eliminarla, que a pesar de que viaja por todo el torrente sanguíneo no hace cáncer más que cuando se le pega la gana y en un lugar embriológicamente diferente al que inició. Es decir, empezaríamos a tener una capacidad de juicio bastante alta a nivel de medicina si podemos entender estas cinco leyes. De manera que esta ley nos permite con toda conciencia de poner en su justo momento el equilibrio y la balanza para poder ver la enfermedad desde otra temática totalmente diferente, desde otro contexto totalmente diferente, en el cual le quitamos el miedo, el peligro, el pánico, podemos entender que todo proceso de enfermedad es resolutivo, hay camino para curación, hay camino para resolver situaciones que se pensaban que eran crónicas y que no tenían la más absoluta posibilidad de camino a curarse, y nos permite entender y tomar desde otro objetivo, desde otra perspectiva a este proceso llamado enfermedad. Tenemos la cuarta ley biológica de la naturaleza, el sistema ontogenético de los microbios, que esta es una correlación entre microbios, entre las hojas embrionarias y las diferentes áreas del cerebro. Por ejemplo, los hongos y las micobacterias están emparentadas con el tronco del cerebro y nos van a ayudar a degradar, a demoler, a caseificar, a destruir, a putrefactar los tumores de nuestro organismo. Sí,
el doctor Hammer se da cuenta que los virus, las bacterias, las micobacterias y los hongos son apatógenos. ¿Qué significa esto? Que no son responsables de la enfermedad. Que durante un par de siglos hemos venido repitiendo que son los enemigos y que estos nos van a aniquilar. Que hay películas capaces de entender que un virus nos hace muertos vivientes o que acaba con una población o con el mundo entero y que nos vuelve verdaderamente, cuando no entendemos, decimos que es un virus que está matando al pobre paciente y no entendemos absolutamente nada. De manera que no se da cuenta y demuestra que los virus han convivido durante todo el tiempo con nosotros, están dentro de nuestro organismo, efectivamente, y eso lo sabemos, pero que solamente a través de una orden del cerebro, cuando se necesita, va, le dice qué hacer, demoler, destruir, remodelar, construir tejido. Esto lo hacen sobre todo si es que existieran los virus, una capacidad multiplicación de reconstruir tejido rápidamente. Y los hongos, las bacterias y las micobacterias tendrían la posibilidad de degradar, de demoler, de destruir estos tejidos que se hicieron. Al principio puede ser en lo que corresponde a endodermo, como un programa especial sensato para una situación inesperada. En el otro, primero, en lo que es mesodermo moderno, hay una necrosis y después ayudaría a la bacteria a remodelar ese exceso de tejido que se hizo para poder darle funcionalidad a ese tejido. De manera que esta cuarta ley nos permite entender que los microorganismos no son enemigos, son aliados, son amigos, son obreros, son barrenderos, son constructores, que van a ayudar sin ninguna equivocación a poder entrar en la fase de vagotonía, a hacer más resolutiva esa fase o ese programa en el que se venía viviendo. Hoy entiendo cosas que antes no entendía. En la escuela se nos decía que si no se le daba antibiótico, el paciente iba a morir. Yo puedo decirle que hay millones de médicos homeópatas, miles de médicos naturópatas, millones de médicos acupunturistas que no usan antibiótico y no se les están muriendo los pacientes. Al contrario, sacan adelante a sus pacientes. Eso es muy comprensible, ¿sí? Hay momentos en los que el proceso puede ser muy intenso por la masa del conflicto. Efectivamente, o hay problemas relacionados con conflictos de tipo motor, que el paciente puede convulsionar y puede verdaderamente ser aparatoso a esa sintomatología, y entonces es donde el médico se toma y dice, bueno, mira, lo está matando ese medicamento, no están haciendo lo correcto, y entonces damos medicamentos muy supresores, muy de la forma más ruda, más fuerte, y bueno, se puede aparentemente solucionar ese proceso. No siempre, eso queda muy claro, que no siempre se soluciona. He tenido con mucha humildad la experiencia de pacientes que llegan conmigo, que han ido con toda la gama de especialidades o especialistas y no han resuelto su problema. Y por último, la quinta ley, para ir a nuestro primer corte, es la ley biológica de la naturaleza, o quinta esencia, la ley del sentido biológico de los programas naturales de las enfermedades, o de lo que hasta ahorita habíamos denominado enfermedad, como programas especiales, sensatos, biológicos e inteligentes que tiene la madre naturaleza. Aquí la quinta ley nos explica que hay un sentido biológico, que hay una explicación de por qué pasa eso, para qué pasa eso, qué sentido biológico tiene eso. Y es la parte importante en cada uno de los programas, entender por qué pasa, por qué se ulcera el conducto galactóforo cuando hay un conflicto de separación, por qué abre más espacio para nutrir a su hijo que se le está yendo, literalmente, o muriendo o yendo de su vida. ¿Por qué el hígado hace más parénquima, o sea, un proceso tumoral, cuando hay falta de ingreso de alimento? Porque vienen tiempos difíciles en el que lo poquito que entre necesita, como laboratorio, desmenuzar o absorber o tratar de capturar como granero todo aquello que le sea posible. ¿Por qué el pulmón, ante un miedo a morir, crece? Porque necesita jalar aire para la supervivencia.
para una, porque acuérdense que la vida nace en el mar, las primeras células salen del mar hacia la superficie y el programa biológico es captar aire para sobrevivir. Esas branquias se convierten en bronquios y ese es un tema importante. ¿Por qué se ulceran los bronquios ante un conflicto de territorio, amenaza territorial o perder o ver invadido mi territorio? Porque necesito jalar más aire para contender con fuerza esa situación. Y primero se ulceran, después se inflaman y viene todo lo que conocemos como atelectasia, como neumonía, bronquitis o todas las patologías bronquiales. De manera que todo tiene un sentido biológico. ¿Por qué se ulcera los ureteros, la vejiga, cuando tenemos un conflicto de territorio, demarcación territorial? Porque saliendo más espacio podemos marcar nuestro territorio y el hijo que se nos está saliendo del control y llega tomado a las 6 de la mañana y se nos quiere poner, nuestro cuerpo nos ayuda a contender, a tener ese programa para marcar nuestro territorio. Suena así, tan interesante, tan biológico, pero así es este enorme camino de las 5 leyes biológicas de la ciencia curativa germánica del Dr. Richard Hagemann. Vamos a nuestro primer pausa y corte, regresamos con ustedes, no se vaya, estamos en Conciencia Curativa Biológica aquí en OM Radio, transmitiendo pura energía, vámonos. ¿Quieres hablar con el Dr. Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar? Formación hepática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Gloria Preciado, tu amiga. Estoy aquí para invitarte todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana a tu programa Que Alguien Me Explique, donde aprenderás la relación de las cosas con tu energía. Obtendrás tips, sugerencias de especialistas. Todo esto y más aquí por OM Radio. Alicia González, teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con él? Muy bien, regresamos aquí en la segunda parte de introducción o un breve resumen de las 5 leyes biológicas del Dr. Richard Hagemann. Estábamos hablando de las 5 leyes en esa primera parte del rol de lo que conocemos hoy como enfermedad. Recuerda que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos llame, 240-7482 o 222-240-7482, para que haga consultas vía Skype o para que le mandemos información sobre cursos que empiezan en febrero vía plataforma online, o bien para que agende una cita con nosotros o le mandemos la melodía del Dr. Hammer. Por favor, 2221-400-6-45. 2221-400-6-45. Solamente mensajes de texto vía WhatsApp. La ciencia curativa germánica o ciencia curativa biológica, también denominada en sus inicios como
nueva medicina germánica, está basada en los descubrimientos médicos por el eminente científico doctor médico Richard Herrhammer desde 1978-81. Es una ciencia natural exacta, basada en 5 leyes biológicas, en términos científicos rigurosos, es reproducible en el 100% de los pacientes y que explican el origen, el desarrollo de la enfermedad y la curación de todo aquello que conocemos o hemos denominado hasta el día de hoy como enfermedad. Esto es, son leyes que se cumplen. Nosotros podemos hablar de una ley como la ley de gravedad. El doctor Hammer fue físico, fue teólogo, fue médico internista, pediatra, psiquiatra, radiólogo, fue jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Oncológico en Múnich, Alemania, fue catedrático de la Universidad de Tübingen, fue científico, tuvo patentes. El señor, en todo su contexto, era una verdadera eminencia. Y al cursar por física sabía de la importancia de las leyes. La ley de gravedad dice que si 100 veces tiro este objeto, 100 veces se va a caer. No existe la más remota posibilidad de que quede suspendido en el aire, por lo menos acá en la Tierra. De manera que a este descubrimiento, estas 5, le llamó leyes porque se reproducen al 100% de cualquier revisión científica. La medicina convencional considera la enfermedad como un organismo agredido por microorganismos, un error o un defecto de un mal funcionamiento, un fracaso del llamado sistema inmunológico, lo denomina la enfermedad como algo maligno que está tratando de destruir el organismo y por lo tanto tiene que ser combatido con todos los medios posibles, medios estratégicos militares disponibles. Tiene que ser combatido en todos estos medios por la artillería pesada, por ejemplo, la farmacología, la quimioterapia, con todo el contexto de la cirugía, la espada, y con todo el contexto de los fármacos supresores de la medicina. De manera, y con bombas radioactivas como la radioterapia. Estas llamadas enfermedades para la ciencia curativa germánica son programas especiales, inteligentes y significativos con un sentido biológico, con un sentido que tiene el porqué de la situación en base a principios biológicos universales creados para ayudar a un individuo a superar un suceso imprevisto. Este programa está metido en un software cerebral, está metido a través de la evolución de la especie como una respuesta innata a la supervivencia. En términos biológicos, la nueva medicina identifica un organismo vivo como una unidad inseparable entre la psique, el cerebro y el órgano. Todos los procesos de la psique y el órgano son coordinados desde el cerebro. Esencialmente, el cerebro es el ordenador principal de nuestro organismo. La psique es el programador. Voy a platicar un caso. Me llega una paciente, me dice, he escuchado en la radio, ya llevo años leyendo, escuchando la nueva medicina germánica. Por cierto, un saludo a mi hermano del alma, el doctor Rubio, Luis Rubio de Perú, y desde luego Miguel Jacín de República Dominicana, pero ahorita me acuerdo de Luis, porque esta persona conoce a Luis, porque están en un grupo de programación neurolingüística, que es algo de lo que ha estado muchos años incursionando o desarrollando el doctor Luis Rubio. Entonces, ella ya había platicado de mi existencia antes de conocer a Luis, entonces hoy me vengo a enterar. Y me trae a su pequeña, a su señorita, y la chica tenía, es una chica joven que está yendo a la universidad, pero tiene un problema de ansiedad, tiene un problema muy interesante en el que viene su problema de salud, es porque tiene un mes, si no me equivoco, de padecer cefaleas, tipo migraña, y la mamá, a pesar de que ha escuchado, no da el por qué no. Entonces, le
pregunto a la chica porque pues no veo nada raro en ella, alguna situación, y le digo que hay diferentes tipos de conflictos biológicos que pueden desarrollar en la parte de epicrisis una migraña. Por ejemplo, un conflicto de miedo territorial, un conflicto de impotencia, hay que hacer algo y nadie hace nada, bronquios, conductos tiroideos, un conflicto biológico de amenaza territorial o miedo frontal, que es laringe, un conflicto biológico de desvalorización por no poder regresar a la mordida, la dentina, un conflicto biológico de asco repulsión o un conflicto biológico de contrariedad, de luchar contra algo, contra alguien, defenderse de algo, de alguien. En fin, le doy una diferente situación, un conflicto de algo me huele mal, algo puede pasar que afecta a las fosas nasales, y en la epicrisis estos dan como uno de los síntomas de la epicrisis, del pico agravatorio de cefalea o migraña. Finalmente, pues no le entiende, porque ella no, la mamá sí, y entonces le digo que qué ha pasado, qué tiempo no había tenido dolor de cabeza. Me dice que pues esto viene de un mes, entonces le digo que qué ha pasado en este mes que fuese diferente, no me capta. Entonces empiezo a preguntarle si hay un miedo irracional, un miedo inesperado que pudiera haber tenido, y me dijo que sí, que hace un mes fallece un amigo que de la noche a la mañana, pues había platicado una semana antes con él y fallece, lo atropella un camión, me parece. Y también una amiga X fallece. Finalmente, lo interesante de ahí es que empieza a desarrollar un miedo de que le pase algo a ella. Le da miedo salir de la casa, empieza a tener ideas de que puede pasarle algo a ella, que es un miedo de algo me huele mal. Y un miedo frontal, porque curiosamente algo de lo que me dice es que a partir de ese mes, la voz que ella tiene, que se ve un poquito ronca, pensé que era parte de su naturaleza, no la tenía así. Tiene un mes de esa voz. Entonces le explico que ella tiene un miedo frontal y que tiene un miedo de algo me huele mal, curiosamente. Y bueno, buscando algo muy interesante de lo que hoy estamos haciendo o incursionando, es ubicarla en uno de los remedios de homeopatía como personalidad para ayudar a esa cefalea, para ayudar a esa inflamación de laringe, para ayudar a esa afonía, para toda su personalidad de temor, de miedo indefinido, de su personalidad iracunda, explosiva, de la energía que empieza en la mañana y en la tarde se va acabando. Todo un contexto bien interesante, y le damos un remedio llamado fósforos. Fue esta semana, falta verla esta próxima semana, donde haremos terapia para el DHS, porque ella queda claro cuáles son los DHS, hay que trabajar con ello y con el medicamento. Y creo yo que es sumamente corto el proceso curativo, tiene un mes, va a identificar, y esta cefalea, porque además una de las cosas que traía en mente, y eso es algo que se me olvide, es que me dice que de pequeña se cae y se golpea la cabeza y le duele en la misma zona, o le duele la cabeza, y que esa caída es de pequeña y ahorita ya es una joven de 20 años. Lo cual le explico que no, que tiene que ver un mes atrás, dos meses, a partir del inicio de su enfermedad hacia atrás. Y curiosamente encontramos estos DHS, tenemos que trabajarlos, pero lo importante es saber el punto de partida, es buscar el DHS. La ciencia curativa germánica es una ciencia natural, empírica, no significa que le falte contexto científico, porque además hay algo que hace una demostración inequívoca, incapaz de poderse evitar, que es el encontrar la búsqueda de los focos de Kammer en una conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Es avasallante esta demostración científica que nos deja con mapeos nuevos, con todos unos
cartografías nuevas del cerebro con la relación del órgano y el conflicto biológico. Es verdaderamente impresionante. Y bueno, es empírico, significa a través de la experiencia, con más de 40.000 casos, basado en 5 leyes biológicas que siempre han existido y que siempre van a existir. Son aplicables en igual medida, en un sentido estrictamente científico, a todos y cada uno de los procesos de enfermedad en el hombre y en los mamíferos. Naturalmente son válidas, sobre todo las llamadas enfermedades, como parte de una estrategia en 2 fases significativos de un programa especial biológico de la naturaleza. El desconocimiento de estas 5 leyes nos ha impedido ser capaces de entender, de clasificar y de evaluar correctamente una sola enfermedad. Ejemplo, no teníamos la menor idea que por un miedo a morir podríamos en la fase simpaticotónica tener cáncer de pulmón y que en la fase vagotónica aparece la llamada tuberculosis. Jamás podríamos imaginar esta perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano, que inicia con un miedo a morir, que puede desarrollar un cáncer de pulmón y que la fase de curación, que no sabíamos esta conexión, es una tuberculosis. Por eso hoy, y si ya muchos científicos nos ponen en tela de juicio que el virus del VIH es responsable de un daño a un sistema inexistente, un sistema inmunológico, no existe el si existiese el virus, sería patógeno en base a las 5 leyes. Y si entendemos que lo que impacta y golpea es el miedo, podemos entender que el paciente meses después tiene tuberculosis, el paciente diagnosticado con VIH. Desde este nuevo enfoque, desde estas 5 leyes, pondríamos en tela de juicio la existencia del virus del VIH, porque además no se ha aislado, no se ha purificado, no ha seguido las reglas de Koch. No hay una sola foto que mencione, y en caso doctor Hammer pone en tela de juicio la existencia no solo de este, de muchos virus que han sido prototipos de computadora. Y ponemos en tela de juicio el llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, que estamos ante un engaño, ante una situación que nos ha llevado a tener pánico y miedo a todo este tipo de procesos llamados enfermedades autoinmunes. El doctor Hammer llamó a su descubrimiento las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica o de la ciencia curativa germánica antes de fallecer, ya que su investigación está completamente acorde a las leyes naturales de la embriología, de la filogenia, de la ontogenia, de la evolución en la especie. De esta manera, observar por separado las enfermedades de cada una de las hojas embrionarias, pudo constatar que había un sentido biológico evidente. Comprendió que las llamadas enfermedades no representan errores de la naturaleza, carentes de sentido, y que había que combatir con sistemas supresivos, mutilantes, en una gangrena, quitar una extremidad, verdaderamente hoy ya no se debe de usar. Agresivos, pero sobre todo carentes de sensibilidad. Es un suceso inteligente, es un suceso útil, de manera que se vio obligado a preguntar en cada enfermedad, ¿cuándo apareció la enfermedad? El porqué, la etiología. ¿Qué sentido biológico tiene la enfermedad? El para qué, la quinta esencia. ¿Cómo se desarrolló esta enfermedad? El cómo, la embriopisiopatología. En base a un sentido biológico, en base a una filogenia y en base a una ontogenia. ¿Y el por qué? A partir del punto de partida es el DHS. El DHS es el punto crucial, el punto de partida de la nueva medicina germánica. Es realmente maravilloso que ahora podamos en la medicina calcular y comprender el inicio del programa, cuándo se solucionó ese programa y qué tiempo puede durar ese programa. El DHS, sin lugar a dudas, es, ayer platicaba con un gran amigo, es el parteaguas, es el punto de partida, es el punto crucial para poder entender estas 5 leyes. Es sin lugar a dudas la parte de la quinta esencia, es parte importante de entender el contexto, de llevar al paciente a una curación. Apenas llegó una paciente a mi consultorio y
llegó con una crisis de angustia y ansiedad por más de un año. Le habían dado psicotrópicos, le habían dado ansiolíticos, sedantes, somníferos, y la paciente seguía igual. La invité a que me permitiera hacerle una terapia, sacar el DHS, y verdaderamente fue impresionante. Llegó con las manos húmedas, mojadas, frías, y salió con manos calientes y ya no había hiperhidrosis, ya no le sudaban las manos. Y sintió una tranquilidad que no sentía en un año completo. Es bien interesante cómo se modifica esta simpaticotonía, la fase vagotonía, cuando uno hace esa extracción del DHS. Decía un gran amigo, el que esté en el cielo y que pudo compartir la enseñanza de lo que hoy le llamo terapia de comunicación cerebral, poder sacar el DHS, decía, cuando logramos sacar la astilla del alma, podemos ver el cambio de simpaticotonía a vagotonía. De manera que una madre enferma, para provecho de su hijo o para el de su pareja, va a ser un adenocarcinoma de mama o va a ser un carcinoma ductal infiltrante de mama. Y el ductal infiltrante ya es la fase de vagotonía, ya es sin lugar a dudas la fase de curación de un programa especial sensato, biológico, inteligente. Y por este motivo en realidad no deberíamos hablar de enfermedades en el sentido tradicional, sino de programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico, con una determinada finalidad, útiles a los que llamaremos en adelante programas especiales biológicos sensatos e inteligentes. Las enfermedades ahora son comprendidas como programas especiales biológicos sensatos del hombre, los animales y de la planta, como un suceso a tres niveles: psique, cerebro y órgano. De manera que este contexto vamos a entender la psique como un programador, el cerebro como el ordenador y el órgano como una máquina. No requiere de doctrinas fijas, de dogmas establecidos, de hipótesis no comprobadas, de probabilidades o estadísticas. Es una disciplina clara, lógica, fácilmente comprensible y aplicable por cualquier persona, pues se cimenta obligadamente a las leyes científicas de la lógica causal, del causa-efecto, de la medicina empírica a través de miles de comprobaciones. Si Hammer hizo 40, no menos de 40,000 en el mundo, no dudo que llevemos más de 100,000 casos corroborando las 5 leyes biológicas entre todos los alumnos regados, todos los subalumnos o todos los aquellos que han conocido la obra del doctor Hammer. De esta manera, estas 5 leyes son los pilares de este gran descubrimiento, de este gran descubrimiento científico, la ciencia curativa germánica, ¿sí?, en este contexto que se había olvidado. Recordemos que hay de 180 años, Rodolfo Virchow, padre de la patología celular, propone que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. La medicina se vuelca a buscar cómo enferma al ser humano. Y entonces aparece la microscopía, la genética, la virología, la microbiología, la patología celular, la histoquímica, la inmunohistoquímica. Todas estas ciencias se vuelcan a buscar dentro de la célula porque enferma. Y aparecen todas las especialidades y las subespecialidades. Y se pierde el contexto de la unidad del hombre. Se pierde en estos 200 años, en estos 2 siglos, la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Esta triada perfectamente sincrónica que actúa al unísono, nos decía el doctor Hammer. Y que no le pasa nada absolutamente al órgano si no es por el cerebro. Y no le pasa nada al cerebro si no es por la psique. Esta triada perfectamente sincrónica nos habla de un hombre que siente, que vive, que es capaz de sobrevivir y que las enfermedades son respuestas biológicas para mantener la supervivencia tanto como sea posible, para conservación de la especie. Es hoy, sin lugar a dudas, esta
rescate de la conexión psique-cerebro-órgano en tres planos del mismo organismo, y esta evolución de cada uno de estos planos es siempre, sin lugar a dudas, sincrónico. Al unísono, los tres actúan. Y conforme va avanzando, los demás se desarrollan en la misma sintonía. Pues me despido. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, 7 Sur 2506, Colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos contacte, 222-240-7482. El celular, 2221-400645. 2221-400645, solamente WhatsApp, para que nos envíe solicitando la melodía del Dr. Hammer, si le interesa, para que nos envíe si usted necesita una consulta vía online, o bien, por si le interesa la formación de las 5 leyes biológicas, a partir de febrero en una plataforma, considero que ese camino nos va a llevar cada día a formar más médicos de manos calientes y corazón cálido. Con esto me despido, les mando un abrazo enorme, que truene sus huesitos y que les dé confianza y seguridad que siempre, sin lugar a dudas, con las 5 leyes biológicas, hay un nuevo mañana, hay una luz de esperanza, siempre se pueden resolver sus problemas de salud. Hasta la próxima, Conciencia Curativa Biológica, aquí en OM Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos.